decimos? Tengo miedo. ¿Quién nos creerá? De siempre. 10 días de San Juan. Tal vez más. Sigue llegando. ¿Pero quién es? ¿Sí, niños? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Debemos hablar con el padre Yoso. Está en un retiro. Volverá en unos días. Pero debemos verlo. ¿Y el padre Rinco? Oh, se prepara para una misa. No pueden molestarlo. ¿Qué pasa? ¿Un accidente? ¿Hay algún herido? No, nada de eso. ¿Puede esperar a que termine la misa? Váyanse. Un momento. Pueden quedarse. Pero solo un minuto. Y por Dios, ¿qué dieron un fantasma? ¿Qué sucede? Hablen, díganlo. ¿Pasa algo malo? No, padre Rinco. Fue algo bueno. Algo maravilloso. Qué bueno, qué bueno. ¿Y luego qué pasó? Vimos a Gospa, Nuestra Señora. La Virgen María, hemos visto a la Santa Madre de Dios. Es cierto, la vimos. Ahora, al mismo tiempo. Es una broma, ¿no? Es un juego esto. Les advierto que conozco a sus padres y me encargaré de que les jalen las orejas. No, padre Rinco, la vimos. En el monte, la vimos. ¿Qué mentira blasfema es esta? Habló con nosotros. ¿Y qué dijo? Muchas cosas. Dijo que era la reina de la paz. Dijo que oráramos por la paz. ¿Y qué pasó? ¿Emprendió el vuelo después? Sí. En una nube lo hizo. Sobre la tierra. ¡Fuera! ¡Fuera! Los fieles me esperan. No puedo perder más tiempo con sus alucinaciones. Terdo, por favor, fuera. Vamos, niños. No, fuera, no, fuera, fuera, fuera. De aquí, esperen. Por favor, salgan. Cada día hay más gente. Puede ser la obra de Satán. Podría ser. O podría ser la obra de Dios. Gospa ha aparecido antes. Pero no es Fátima ni Lourdes. Es Medjugorje. ¿Por qué vendría a esas rocas? ¿Por qué la Santa Madre elegiría este lugar a estos niños? Son tan ordinarios. No tiene sentido. ¿Y por qué no? Si esa es la voluntad de Dios, nuestro Señor. Zdrava Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Hermanos! Yoso! Yoso, qué gusto verte. Ah, bienvenido. Gracias. ¿Qué tal el retiro? Muy bien. ¿Qué sucede? ¿Qué hace toda esta gente aquí? No creo que quiera saberlo. Estoy seguro que sí, padre. Nada de bromas. Si va a pasar, será en cualquier momento. ¿Qué sucederá? ¿Qué va a pasar? Hermanos, ¿podrían ser tan amables en decirme qué pasa? Padre Rinco. Los 6 niños que están en la cima, ¿los ves? ¿Sí? En los últimos 3 días... ¿Qué cosa? No, es que no puedo decirlo, es tan absurdo. La Virgen María se les aparece todas las tardes. La Madonna, Yoso. Gospa, la Santa Madre de Cristo. Sé quién es, Padre Ferdo. ¿Esa no es una de tus bromas? ¿Cómo quisiera que fuera una broma? Thank you.
Sí, sí, señora. Sí, madre mía. ¿Ya no está? ¿Quién está a cargo de esta reunión? Nadie está a cargo. No se burle. ¿Quién es el cura principal? ¿Usted? No, yo soy el pastor. ¿Qué se le ofrece? Es una reunión ilegal. Deben dispersarse. No queremos problemas. No sé qué está pasando. Estuve fuera de la ciudad una semana. ¿Me está diciendo que la iglesia no sanciona esto? No, no, no. Claro que no. Le digo que es la primera vez que oigo o veo algo parecido. Aquí está. Te dije que estaba aquí. Yoso, no puedo subir más esas escaleras. Tienes que bajar, hay mucho trabajo pendiente. No sé por qué. Nadie viene aquí. Es pasajero, Yoso. ¿Por qué buscan a Dios por medio de esos niños en el monte? Te atormentas sin razón. Dios está presente en los sacramentos. Nuestra fe no requiere señales de milagros. La fe en sí es un milagro. Por favor, anda. No, por Dios. ¿Qué es? La policía está subiendo. Pero es interesante, Su Excelencia, que la primera niña en tener la visión haya perdido a su madre hace unos meses. Uno podría pensar que sufre un trauma psicológico. ¿Qué dice de los otros niños? ¿Están seguros de lo que vieron? Oh, sí. Lo que lo hace más difícil de explicar. Pero sucedió hace una semana. ¿Por qué no me informaron antes? Porque nadie pensó que fuera legítimo. Siempre hay alguien que dice haber visto al lavador. Sí. Sí. Siempre es mejor mantenerse escéptico. Pero también alguna vez le mencioné que de joven trabajé como guía en Fátima. Pero es que Fátima es diferente. Es famosa en todo el mundo. Esto es Medjugorje. Sí. Las autoridades estarán observando. Debemos ser cuidadosos en nuestro actuar. Pero me pregunto, ¿qué estará tramando? Sugiero que envíe a Monseñor a ver. Control, ya entraron. Tengamos visiones. Pasen rápido. Gracias, padre. ¿Qué hacemos? ¿Qué? Cálmense. Escúchenme.
Todo va a estar bien. Quiero que vayan a la sacristía y ahí podrán ocultarse. Estarán a salvo, lo prometo. El padre Srinco les mostrará el camino. Váyanse, rápido. Por allá. Por favor, hermano, hazlo por mí. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, el Señor es contigo, no nos dejes caer en tentación. Padre, pasen. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, Monseñor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Monseñor, gracias. Padre, gracias por venir. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Si acudió a ese monte, entonces aparecerá donde quiera que esté, ¿cierto? Eso esperamos. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Tenemos miedo. La policía va a venir. No temas. No permitiré que los dañe. Desde ahora pueden reunirse aquí para tener sus visiones con la protección de la iglesia. Dije que lo conozco. Yo Sosoko es su nombre. Lo conozco, señor. Es un franciscano. ¿Cuál es el nombre de ese lugar olvidado de Dios? Medugori, camarada secretario. Sí, siempre han sido unos fanáticos y antipatriotas. Rats. Es cierto, Tito debía acabarlos hace años. Sí, ahora ya es demasiado tarde. ¿Y qué voy a hacer? No puedo ir al monte y arrestar a la Madre de Dios, ¿verdad? No, no puedo. No, no sería políticamente viable. Tampoco a 6 niños. Aunque estos sean niños croatas. Niños nacionalistas, fascistas, antigobierno, anticomunistas. Este es un claro acto de subversión política. Sí, sí, sí. ¿Quién los apoya? ¿El cura? ¿Es franciscano? No creo que tenga las agallas. Probablemente nunca lo han arrestado. ¿Y los niños? ¿Y sus padres que son fieles al partido? Quiero saber de todos ellos. Y quiero hablar con el encargado, el obispo de la diócesis. Se llama Subic. Peter Subic. Peter Subic, sí. Señores, por favor. Es mi cumpleaños. Prohibido el trabajo. Quiero disfrutar el resto del día. Por favor, gracias. Y recuerden, son mis ojos y oídos. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Señor, ¿arrestamos a los niños? ¿Arrestarlos? ¿Arrestarlos por qué?
¿Por ver a la Madre de Dios? ¿Cómo nos veríamos ante el mundo? Si la policía local quiere arrestarlos, bien. Si no, interróguenlos, que el psiquiatra les haga una evaluación. Estoy seguro que su locura es incurable, lo sé. Claro, no puede haber otra explicación. Dios no existe. Y si existe, no es en Yugoslavia. Si Dios existe... No lo he visto. Soy Vika Ivankovich. Mi edad es 16 años y también estudio. Y vi a Nuestra Señora. Soy Ivanka Ivankovich. Tengo 15 años y vi a Nuestra Señora. ¿Y tú? ¿No temes? Soy Jacob Sholo. Tengo 10 años y Nuestra Señora se me apareció. Soy María Pavlovic. Nuestra Señora se me apareció también. Me llamo Miriana Dragichevich y se me apareció también. Soy Iván Dragichevich. Vi a Nuestra Señora. Y tú dinos, ¿qué ha pasado? Estaba con Ivanka. Salíamos de una fiesta y decidimos caminar. Ivanka la vio antes que yo. Pudimos verla en el cerro. Al día siguiente volvimos con 4 más. Todos la vimos. ¿Todos la vieron al mismo tiempo? Sí, a las 4:40 o 45, creo. ¿Y desde qué pasa? ¿No ha cesado? Sí, a la misma hora pasa. ¿Tienen miedo? No. Al principio sí, tenía miedo. Pero ahora espero el momento. ¿Cómo se aparece? Primero brilla una luz, y son 3 veces. Después ella aparece. Y luego Nuestra Señora desaparece en la luz. Se eleva en una nube. Arriba y se va. Le han preguntado a Nuestra Señora por qué eligió aparecerse en Medjugorje de entre tantos lugares que hay en el mundo. Porque había muchos creyentes entre el pueblo. ¿Qué más dijo? Dijo que debemos ser buenos, debemos orar, ayudar y amar al prójimo. Debemos orar por la paz, no solo por un país, sino por la paz en todo el mundo. La prensa amarillista se encargará de esto. Vámonos, debemos tomar un avión. ¿Vas a venir a Beirut con nosotros? Me quedaré más tiempo. Aún eres joven. Aprenderás igual que yo. Aprenderás que esta no es profesión para un idealista. Al envejecer, dejas de esperar milagros. No existen. ¿En serio? ¿Y por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Tú y yo? ¿Qué hacemos? Simple. Seguimos guerras. No puede pasar. Soy periodista italiano. Quiero ver el lugar personalmente. Solo 2 minutos. No tome fotografías. Más hombres. Un momento, por favor. Soy asistente del padre Sopko. Acompáñeme. ¿Están todos bien? Estamos bien. ¿A dónde los llevaron? Chaplina. ¿Chaplina? Sí, y todos gritaban. Ahí están los niños Medjugorje. ¿Qué les hicieron? Más preguntas.
Pero esta vez fueron los doctores. Nos acusan de inventar mentiras, de estar locos. Y empezamos a gritar, nos han raptado, queremos volver a nuestra casa. Temieron que los atacara la multitud, padre, y nos soltaron. Pero no intentaron lastimarlos. No, no lo hicieron. Agradezcamos a Dios que volvieron a salvo. Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora vayan a casa. Sus padres están angustiados. Corran, corran. ¿Podemos hacerle unas preguntas, Padre? Sí, claro. Padre, usted dijo que sus padres estaban angustiados. ¿Cómo han manejado ellos esta situación hasta ahora? Creo que al principio se mantenían escépticos, como muchos otros, incluso yo. Después empezaron a ver que esto se salía de su control. A veces se atemorizaron, se frustraron e incluso se enojaron. Ahora, claro que están sorprendidos por lo ocurrido. Y lo aceptan. Tomen en cuenta que estas personas no son sofisticadas, son sencillas, gente del pueblo. Por eso cuando Dios señala a sus hijos, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes objetar? Debo entender que supone, padre, que Dios señaló a estos niños. ¿Es la posición oficial del Vaticano? No estoy diciendo eso. No, es muy pronto para que la iglesia tome una posición en este asunto y ciertamente yo no tengo la autoridad para hablar en nombre de la iglesia. Espero mencionar esta cuestión en una homilía muy pronto. ¿Y qué hará, padre, si Dios lo señala y la Madonna se aparece ante sus ojos? No lo sé. Solo pensarlo me quita el aliento. Espero y rezo para que nunca pueda pasarme. ¿No quiere experimentar una visión? No quiero. ¿Por qué no? No necesito visiones, no quiero visiones, no, gracias. Estoy contento en creer como alguien que no ha visto y tiene fe. Hablando de Santo Tomás, ¿cómo está, señor Benkovic? ¿Qué se le ofrece? Yoso, acompáñame, por favor. ¿Y eso por qué? La policía quiere hacerte unas preguntas. ¿Por qué no me sorprenden? Damas y caballeros, me disculpan, por favor. ¿Qué es lo que hacen? ¡Benkovic! ¿A dónde lo llevan? Está bien, soy una celebridad, no me harán daño. Creo que no nos entendimos. Acordamos que a las 2. Perdone, tuve un retraso inevitable, camarada delegado. Por favor, no necesitamos de formalidades. Puede llamarme Miodrak. ¿Cómo lo llama usted? Puede llamarme Su Excelencia. En ese caso, puede llamarme camarada secretario. Vamos. Bien. ¿Qué trae a un hombre tan ocupado de Belgrado a Mostar? Hay un cura llamado Sovko en Medjugorje. Está nadando en aguas profundas. Necesita lanzarle un salvavidas y arrastrarlo. ¿Qué ha hecho? No es lo que ha hecho. Es lo que no ha hecho. Son las famosas visiones de la Madonna que atraen a los fieles. ¿Habrá oído de ellas? Claro, he oído algo, sí. Necesita rectificar su situación. Hacer una declaración pública denunciando las visiones como falsas. Lo que es cierto, ¿verdad? ¿O no?
sean falsas o no. Me parece que esta es una cuestión civil, camarada. Estoy seguro que su equipo ya habló con él. Sí. A nivel local ha sido interrogado, pero demuestra ser un hombre irracionalmente testarudo. Quizá no pueda razonar con él y convencerlo. Lástima por él. Ego te absolve in nomine Pater, in Filio, el Espíritu Santo. Amén. Ego te absolvo in nomine Pater. Y acércate más a él. Que Dios te acompañe, hermano, y que te bendiga. Gracias, padre. Gracias. ¡Fabiana! ¿Qué haces aquí? ¿Vienes a confesarte? Tenía que venir. ¿Y qué dijeron en el convento? Que me quedara cuando fuera necesario. Entonces será por mucho, mira. Papá y mamá, ¿cómo están? Ellos están preocupados por ti. Fue idea de ellos. No. Fue mi idea, Yoso. Me alegra tanto verte. Mira, Rinco. Hermana Fabiana, es un placer. ¿Qué puedes gusto. Encargarte de mí? Yo me encargo, no hay gracias, problema. Acompáñame. Tengo tantas cosas que decirte. Yoso, dime, ¿lo de las visiones es verdad? Creo que sí. Los niños vienen aquí todas las noches. ¿Hoy vendrán? Sí, ya verás. Oh, por Dios. ¿A qué te refieres? No lo sé. Ni nadie. Yoso, en todo el país solo se habla de Medjugorje. Todos los fieles quieren venir. Lo sé, hay tantos aquí y no tenemos espacio ni agua. Es abrumador. Ay, qué bueno que vine. Qué bueno. ¿El gobierno está presionándote? Me han interrogado, y a los niños. ¿Los lastimaron? No, 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 pero quieren que niegue sus visiones públicamente. ¿Y te rehusas? Claro que sí. Fuiste testarudo siempre. Sí, eso se dice. Los políticos arruinan el gusto por todo. Sí, para todos los demás la fe es solo fe. Pero para un croata la fe es política. Disculpa. ¿Hola? ¿Él habla? Sí, claro. Por favor, avise a su excelencia que iré enseguida. Claro. El obispo quiere verme de inmediato. ¿Dónde? En Mostar. Excelencia. Tome asiento. Gracias. ¿Se ve cansado? No, no, no tanto. Bueno, quizá un poco agobiado. Yo también estaría cansado si miles de personas acudieran a mi catedral a diario. Ahora son miles, ¿no? Sí, acuden de todas partes. Es increíble. Qué desgracia. ¿Desgracia, señor? Sí. Sería mejor que el número disminuyera, ¿no lo cree? No entiendo. ¿Ha leído los editoriales de los diarios estos días? No. Temo que no. No estoy enterado. Déjeme ponerlo al día. Han llegado al grado de acusar a cierta iglesia de mi diócesis de apoyar a la causa fascista. No soy un fascista, excelencia. No hay fascismo en esto. Claro que no. Me veo forzado a preparar una declaración, defendiéndolo y exigiendo un apoyo total a la iglesia contra estos ataques periodísticos. Pero en cuanto a mi evaluación personal de las visiones, creo que esa cuestión permanece abierta a saber si es algo sobrenatural o la simple experiencia subjetiva de los niños. Me parece bien, su excelencia, pero
La evaluación final se deja a la iglesia, a la divina providencia y al tiempo. Sí, si los políticos acceden a dejar de exigir que declaremos locos a los niños y el ejército deje de tratar de obstruir las asambleas de los fieles. ¿Cree que debemos ceder a sus demandas? Seamos abiertos, padre. Soy un racionalista, no un sentimentalista. La lógica es mi dominio. Pero algo está molestándome. Si descubro en esto la mínima mentira, y créame que estoy en camino a hacerlo, no creeré otra palabra y haré pública mi opinión. Pero ¿no acepta su excelencia que deben creer a los niños y protegerlos mientras exista alguna posibilidad de que Dios esté presente? Sí, pero ¿no cree que lo más inteligente podría ser no provocar que lo encierren y debilitar a la iglesia? Creo que debemos tener valor, excelencia. Sí, pero no confundamos valor con insensatez. No nos perdamos por lo que sucede en su parroquia, Johnson. Puede ser una trampa. No se arriesgue a caer en ella. Desde la muerte de Tito, enemigos de toda clase han asomado sus horribles cabezas pensando que ha llegado su momento. Y a ellos les decimos que Tito vivirá por siempre. ¿Qué vas a decir? ¿Qué? ¿Qué dirás de las visiones? ¿Las calificarás o no? Debemos tomar una posición. Aún no lo sé. Ya conocemos a nuestros enemigos en Kosovo. Pero hay otros que tienen nuestro origen y sangre también. Los que se asoman desde sus ratoneras y tienen visiones de la Virgen María. Y aún, en el caso de que Dios se apareciera ante ellos en persona, recibirán todo lo que se merecen. Vamos a ir a buscarlos a sus ratoneras. Pongan su carga en mis hombros y aprendan de mí, porque soy amable y humilde de corazón. Su alma encontrará descanso en mí, porque mi misión es fácil y mi carga es ligera. Esta es palabra de Dios. Durante 40 años hemos construido nuestro sistema socialista, cuyos aniversarios no celebramos. Y nosotros no debemos permitir que esas ratas roan al gobierno con sus venenosos y asquerosos dientecillos. Como creyente en busca de la validez en la fuente real de estas visiones, debo confesar que me siento incapaz. Mi conocimiento como el suyo es limitado. Y estos 6 inocentes niños nos dicen que han visto a la Madre de Dios cada noche. Y no tenemos razón para dudarlo. Pero debemos preguntarnos, ¿estas visiones son de Dios
o son diabólicas. Y como Dios con su infinita sabiduría elige revelarnos la verdad, ¿a dónde dirigirnos ahora, amigos? ¿Qué hacemos? Para poder descargar nuestras almas de pecados, todos, cada uno de nosotros, cada hombre, mujer y niño, desde esta noche y en un periodo de 3 días rezará y ayunará para poder ser capaces de conocer la voluntad de nuestro Padre, a pesar de las apariciones. ¿Están todos dispuestos a aceptar el sacrificio conmigo y con los niños? ¡Sí! Dile que pase. Adelante. Padre Yoso. Hola. Perdón por la hora, padre. Descuida. He tratado de hablar con usted, pero sus guardias no lo permiten. ¡Cuidado! Está bien, hermano. El padre Yoso está cansado y ocupado como todos nosotros. Hermano, por favor, ¿qué se te ofrece? Quédate. Tú también. ¿Teme a lo que tenga que decir? ¿Necesita testigos? ¿Quién eres? Vlado Paris. Pero eso no importa. No soy nadie. Como usted, padre. Toma asiento, por favor. No, gracias. Solo quería decirle que acudí a su misa ayer. Un largo viaje para perder el tiempo. ¿Perdón? Fue una pérdida de tiempo y oportunidad. A diario vienen más peregrinos. Y cuando los soldados los apartan del lugar de las visiones, acuden a su iglesia. ¡Qué desperdicio! ¿Por qué no dejas de hablar en clave? ¡Al grano, al grano! Tal vez esto sea un indicio. Son listos. Lo hacen donde no se ve. ¿Quién te lo hizo? ¿Quién cree? Los comunistas, la policía secreta, y todo por cantar una canción en la calle mientras tiraba la basura, porque era segregacionista. Me llamaron fascista. ¿Lo eres? No, soy croata como usted. Y es hora de liberarnos de la tiranía comunista. Ahora tiene una oportunidad de oro, padre. Dios ha traído aquí a la Virgen María. ¿Qué otra señal necesita para actuar? Hable y el pueblo escuchará. Están esperando que les explique su significado. No entiendo cuál es el significado. Yo se lo diré. Significa que llegó un nuevo día. ¿Recuerda lo que dijo la Santa Madre a Fátima cuando se le apareció? Su profecía. Dijo: Rusia se convertirá. Y ahora vuelve a aparecer. Aquí, donde la revolución empieza. En Medjugorje. Bueno, estás loco. ¿Le parezco? Nosotros somos solo sacerdotes, no somos políticos o líderes. ¿Le estás pidiendo a este hombre? Oye, ¿le estás pidiendo a este hombre que arriesgue su vida? No se lo solicita Palish. Dios sí. Gospa está aquí, en esta parroquia. Una guía para reunir a la gente. Y no tiene el coraje ni el valor para hablar. Espera. ¿Qué quieres que diga? No me pregunte a mí, un basurero. Pregunte a Dios, que Él se lo diga. Eso es un insulto, una locura. ¿Rusia se convertirá? ¿Será una trampa? ¿Será un espía? Tal vez, pero eso no explicaría sus heridas. ¿Qué opinas, Verdo?
Es hora de detenerse y poner en práctica alguna medida precautoria. Sí, pero si ese hombre tiene razón, quizá por eso Gospa vino aquí. Oyoso, te matarán. Con más razón para hablar, diría yo. Una palabra desde el púlpito que ataque a la revolución y te llevarán para no verte nunca más. ¿Una palabra mía? ¿Pero no la palabra de Dios? Sí, perdón. Es tarde, Yoso. Deberías dormir. Sí, tú también. Descansa. Creo que no te hace menos hombre ni menos devoto. ¿Qué? Que no tengas cicatrices. ¿Lees la mente? ¿Tú qué crees? Tienes razón, padre. Gracias. Descansa. Buenas noches. Señor padre mío, preséntate. Acompáñame y libérame de los temores. Habla a través de mí para que sea digno de proclamar tu santa verdad con gratitud y dicha a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este Evangelio Jesús, quien es Hijo de Dios, confirma su obra y proclama su propósito de que Él solo es el cumplimiento de la antigua orden dada a Isaías de desatar a los prisioneros y liberar a los cautivos. Como a Lázaro, Jesús nos llama para liberarnos de nuestra esclavitud a la adicción, para salir de nuestras tumbas de miedo, para salir de nuestras prisiones de oscuridad, donde hemos languidecido durante 40 años. Hay una oscuridad más grande en el mundo, amigos míos, y se ha manifestado en recientes tiempos en los ataques terroristas, intentos de asesinato, y la más reciente, claro está, en la vida de nuestro Santo Padre. Agradecemos a Dios que haya sido liberado, pero debemos preguntarnos, ¿qué significa esto? ¿Qué clase de futuro fomentamos si continuamos este camino? Quizá, amigos, no podemos influir personalmente en las decisiones gubernamentales que afectan al mundo. No podemos tener ninguna influencia en las Naciones Unidas. No podemos tener influencia en los superpoderes para terminar la carrera armamentista y dejar de construir esas horribles armas de destrucción. Esa es la fría realidad del mundo en que vivimos y estamos sujetos a ella. Aún así, amigos, indirectamente, con nuestra fuerza de espíritu y fe, nosotros, los cristianos, sí podemos tener un efecto poderoso en el mundo. Nuestro poder está en nuestras rodillas flexionadas, nuestro poder está en nuestros brazos levantados, nuestro futuro está en nuestra voluntad para portar la cruz de Cristo. Ten paciencia, dice, y coraje. La locura y la oscuridad de este mundo solo pueden derrotarse con humildad, con sacrificio y sobre todo con amor. Por eso, amigos míos,
Oremos a nuestro Salvador cada uno esta noche. Deberá decir, Señor, libérame de estas cadenas que atan mi vida y me mantienen alejado de ti. Libérame de estas cadenas para que claramente pueda verte y sea libre por siempre. Llegó el tiempo de que la Iglesia Católica en Croacia empiece a temblar. ¿Es época de Viernes Santo o es época de Pascua? Todos debemos estar listos para responder a eso. ¿Qué opinas, Ferdo? Sé que tienes una opinión al respecto. Dímela. El basurero tenía razón. ¿Mm? Pocos curas tienen tu capacidad de convocatoria. Y tomaste ventaja. ¿Cómo dices, Ferdo? ¿Tomé ventaja? Uh-huh. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo iba a saber que reaccionarían así? Clero nacionalistas, por Dios, fue un sermón de arrepentimiento. Cambiaron todo el significado. Olvida lo que dice el diario o el gobierno. El pueblo, ¿qué dice? ¿Y qué dice la gente? Que lo estás usando para glorificarte. Que quieres beneficiarte. Es ridículo. ¿Cómo puedo beneficiarme? Desde el principio mi única preocupación ha sido los niños. ¿Y en serio confías en los niños? Dios mío, perdóname, ilumíname. Quiero creer en ellos, más bien por ellos que por mí. No te castigues. No seas mártir. Veo cosas en ti. ¿Qué cosas? Modales. Los tienes con un aire de piedad. Ya no escucho tu risa. Porque ya no oigo tus chistes malos. Padre, me he vuelto piadoso. Dios, Dios santo, perdóname. Bueno, descuida, al menos no tengo la intención de convertirme en mártir, gracias a Dios. ¿Sabes qué creo que pasó en la colina? Creo que esos inocentes niños vivieron algo único, algo que la mayoría solo podemos tratar de entender sin comprenderlo. Creo que eso es entre Dios y los niños. Puede ser. Ya es tarde para dejar esto. Aún si quisieras. Pues temo que sí. Te preparé algo de cenar. Dicen que no estás comiendo bien y deberías preocuparte por... No, eso. No tengo hambre. Aún está caliente. Debes comer. Por favor. Toma, los peregrinos pueden ayunar, pero tú necesitas fuerzas. Por favor, hermana, no puedo. Acabo de ver a tres hombres golpeados y arrestados por cantar. ¿Qué canto? Una canción croata prohibida. Es una lástima. Estaban a un lado del camino en el valle. ¿Cómo es que alguien se percató? Pero alguien debió pasar por ahí y los reportó. Santo Dios, están asustados por lo que está pasando. Tengo una orden contra Yoso. ¿Y ahora qué? Berkovich está afuera con dos policías. ¡No puedes entrar así! ¡Cierra la boca! ¡Basta, Berkovich! ¡Yo soy aquí el pastor! ¡No discutas! ¿A dónde iremos esta vez? Vamos a Chipluk. No es mi decisión. ¿Solo saliste a pasear? Solo salí a pasear. Chipluk, ya es muy tarde. Está bien. Volveré a tiempo para la misa de mañana. Descuida. Si no he vuelto a tiempo, di misa por mí. No te preocupes. ¡Vámonos ya, rápido! ¡Vamos, camine, vámonos! ¿Cuántas quieres? Dos. Quiero buenas cartas. Parece que traes buen juego. ¿Qué demonios le están haciendo? ¡Es un cura, por el amor de Dios! Sí, y muy necio, por cierto. Por favor, déjeme hablar con él. Vivimos en el mismo pueblo. Mi esposa y hermana se confiesan con él.
Tal vez entre en razón si me deja hablarle, oficial. Por favor. Bueno, solo quiero resultados. No me gusta torturar a las personas, y lo sabe, señor Benkovich. Ya es suficiente. Vístete. ¿Puedes hacerlo? Toma. Ponte esto. Creo que deberías saber que lo que te hicieron no lo autoricé yo. La orden llegó directamente de Belgrado. Me alegra oír eso. Espero que ya te sientas mejor. No te pases de listo. Solo quieren que digas que los niños están locos. No vieron a la Virgen María. ¿Sabes por qué? Porque es propaganda fascista. La Virgen María no existe. Sí existe, Nicola. En tu corazón lo sientes. Solo firma la declaración. No. Les dije a tus amigos todo lo que podía. Pierdes tu tiempo. Estúpido, necio. Bien, como quieras. Pero te advierto que ahora queda fuera de mi alcance. Completamente fuera de mi alcance. Del mío también. Comunícame con el camarada Dobovich. Dile que todo está asegurado. ¡Suéltenme! ¡Ya basta, demonios! ¡Por favor! ¡No queremos herir a nadie! ¡Pues váyanse! ¡Sí, váyanse! ¡Ya, basta! ¡En guardia!
Hacer por ver a Dios. Comunícame enseguida con el mayor. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ruega por no nosotros. ¡No habrá misa! ¿Qué vamos a hacer? ¡A sus casas! ¡No, Yoso! ¿Qué haces? Los fieles han venido para rezar junto a los niños, para celebrar la Eucaristía. ¡Oficiemos! Hay 30.000 personas afuera. ¡Tenemos altavoces y micrófonos! Pero, ¿y la policía si ponen en peligro a las personas y empiezan a disparar? No creo que lo hagan. ¿O sí? Puede ser. Sé de clérigos que han matado en Polonia y Rumania, incluso aquí. Hermanos, tengo tanto miedo como ustedes, pero pretendo dar misa para esa gente. Quiero que la celebren conmigo, pero si no pueden, lo entenderé. No habrá. ¿Por qué no? Si Jesús alimentó 5.000 con 2 peces y 5 panes, nosotros podemos hacer. Me gusta ese espíritu. No habrá misa. Despejen el área. Vuelvan. Pero deberías quedarte con Fabiana. No, también iré. Vuelvan a aunque sus no casas. Sepa. ¡Sopo, ya basta! ¡Sopko, detente! ¡Es una orden! Sopko, te lo advierto. Hermanos, se los ruego, se los suplico, por favor, abran paso y déjenos entrar. No me haga esto, padre, por favor. No tienen autoridad aquí, esta es la casa de Dios. En nombre de Dios, les pido que abran paso y nos dejen entrar. Mayor, pretendo pasar sus líneas. Le pido que no nos lo impida. Venimos en paz. Los invitamos a unirse. Por favor, déjenos pasar. No soy responsable por lo que hagan esas personas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Hermanos! ¡Ave! Espere, padre, permítame. ¡Ave! ¡Ave! ¡Ave María! ¡Ave! ¡Ave! Internacional en las manos.
¡No pueden! ¡No pueden! ¿Qué sucede? ¡Trate ¿Estás de bien, José Soto? Su identificación y pasaporte. ¿Quién es usted? Déjenlo en paz. No he hecho nada malo. ¡Llévenme a mí! Con gusto. ¿Cómo se llama? Padre, por favor. Es problema mío. Vienen por mí. No pueden hacerlo. No tienen derecho. ¡Cállate, bruja! ¡Oiga! Escúcheme. Tengo una orden para arrestar a Yoso Soko. Yo soy el padre Yoso. Pero para que vea que soy razonable y que tengo el poder para ejercer cierta flexibilidad, voy a darle a escoger. Usted decide. Solo tiene que tomar esto y salir del país, o esto y quedarse. Vaya, vaya. Somos valientes. No tiene que ver con valentías. ¡Espósenlo! ¡No! Está bien, hermana. Debemos continuar. Dile a los niños que los amo. Diles que recen por mí. Yo también te amo. Dios te bendiga. Gracias, padre. Registre todo. Dios te bendiga. Gracias, padre. Busquen lo que pueda incriminarlo. ¡Oiga! ¡Deténgase! Entre. Vacíe los bolsillos. Su excelencia, el padre Sopko fue arrestado. Su nuevo hogar. Me preguntaba si podrían devolverme mi rosario. Es peligroso. Podría tratar de ahorcarse. Entre. Estoy bien. Silencio. Se prohíbe hablar. Simón. Ahora volverá para avisar que está vivo.
Despierte, abogado. ¿Estaba dormido? No. La verdad, sí. Viajé toda la noche. El camarada Dobrovic lo verá enseguida. ¿Quién? El camarada Dobrovic, para el gran jurado. Ah, sí. Sí, claro. Señor Vukovich, ¿cómo estuvo su viaje desde Sarajevo? Soy de Zagreb. Cuando me enteré del caso, acudí de inmediato. Oh. ¿Conoce al juez Marulik? Ah, no. No tenía el placer. Hola. ¿Señoría? Bien, señor Vukovich. Lo contrataron los franciscanos para defender a Yosso Sopko. Sí. ¿Se dedica usted a asuntos penales? Así es. Pero creo que este caso es más una violación religiosa que política. Mi amigo, todo en Yugoslavia es político. Algunos dirían que ese es el problema del país entero. Pero usted no lo diría, ¿verdad, camarada? No, si alguien estuviera oyéndome. Juez Marulik, el señor Vukovich es inteligente. Y nos halaga que tenga este caso. Y dígame, ¿cuáles son los cargos contra el padre Sopko? Básicamente es un traidor. Ya veo. Ha usado el púlpito de la Iglesia Católica para pregonar propaganda contra el gobierno. ¿Y cuándo puedo hablar con él? ¿Por qué querría hablar con él? Pues, para preparar su defensa. La audiencia concluyó. Los argumentos de la acusación estarán listos. ¿Podrá hablar con él entonces, si lo desea? Es todo, señor Vukovich. Puede irse. Quiero hablar con él ahora. Pretendo ayudarlo. Prohibirlo sería una violación de sus derechos. Perdón, señor Vukovich. Pero me irrita cuando abogados comunes quieren hablarme de leyes. Su cliente es un enemigo del Estado. No tiene derechos. En ese caso, camarada, protestaré formalmente ante el secretario de Justicia. ¡Oh! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Proteste. 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 Señor Vukovich, no causará problemas, ¿verdad? Aún así, quiero verlo. Padre Sopko, ¿qué le pasa a este hombre? Debería estar en un hospital. ¿Por qué? ¿Está enfermo? ¿Puede oírme? Está ardiendo, padre. ¿Desde cuándo está así? ¿Eres doctor? No, soy su abogado, Milan Vukovich. Gracias por venir. Déjeme ver qué puedo hacer. No, espere. ¿Podría ver si pueden darme una Biblia? Sí, sí, claro. Gracias. En el caso de Yosso Sopko contra el Estado, leeré los cargos. El 11 de julio de este año, 1981, dio un sermón en la Iglesia Católica de Medjugorje.
públicamente provocó un cambio en el orden socialista al mencionar condiciones políticas en nuestro país con una falsa luz. Al hacerlo cometió el delito de diseminar propaganda enemiga violando el artículo 133, página 1 del Código Penal de la República Federal Socialista de Yugoslavia. ¿Tiene un abogado para su defensa, Seiko? Lo tiene, señoría. ¿La fiscalía está lista? Sí, señoría. Procedan con sus declaraciones de apertura. Señoría, el acusado enfrenta cargos por dar un sermón el 11 de julio durante la misa de víspera que contenía un mensaje evidente y sedicioso de propaganda enemiga. ¿De qué enemigo hablamos? Quien esté en contra del Estado socialista es un enemigo sin especificar. ¿Podría ayudar a mi colega si numero los extractos que el acusado usó en su propaganda específicamente? Sí, gracias. Sería de gran ayuda. Uno, refiriéndose al 40º aniversario de la Revolución Socialista, él dijo, y cito, 40 años de esclavitud, oscuridad y sufrimiento son demasiados. Dos, el temor de los fieles a acudir a la iglesia porque podrían perder sus empleos y percibir menos salario. 3. Que la iglesia católica en Croacia, y cito, tiembla y deben derramar la sangre por ella y proclamar su fe desde las alturas. 4. Que sus hijos vivirán entre lobos y que no deben desviarse durante estos tiempos de, y cito, enseñanzas malas y falsos profetas. Punto. 5. Que cada generación debe derrocar a los reinos falsos y que el poder de los cristianos está en sus manos rebeldes. Y 6. Que la iglesia da entrada y exhibe algunos símbolos nacionalistas, específicamente banderas tricolores, prendedores y velas con los escudos de Croacia. El Shahovnisa, también usado por los fascistas, neos y otros, específicamente los Ustasha. Oiga, cuidado. Los cargos en mi contra están fuera del contexto de mi sermón. Y supongo que fueron malinterpretados. Continúe, es su oportunidad de explicarse. Sí, verá, cuando hablé de 40 años de esclavitud y sufrimiento y de un año de celebración, me refería al Evangelio de Lucas cuando Jesús cita al profeta Isaías. Dice, fui enviado a proclamar un aceptable año del Señor. Ustedes saben que los antiguos judíos solían celebrar un año aceptable o año de perdón cuando liberaron a los esclavos y perdonaron a quienes tenían deudas. Cuando Jesús apareció, exigió que cada año fuera así un año de piedad. Por supuesto, no me refería a los 40 años del socialismo en Yugoslavia. Y cuando mencioné la libertad, me refería a la libertad del pecado, claro, no a la del socialismo. Está mintiendo. No miento. Disculpe, señor. ¡Silencio! ¡Silencio! Ahora, cuando hablé del temblor de la iglesia croata en el sentido político, quise decir... que si los fieles seguían mi palabra, podría ser como una época de Pascua, una época de renovación. Y si no lo aceptaban, entonces podría ser como un Viernes Santo. En cuanto a la preparación para derramar sangre por la fe, fueron palabras extraídas literalmente de la Biblia y deben interpretarse como defensa de la fe. Fue el mismo Jesús en Mateo quien dijo que desde las alturas debe ser proclamada la fe. Y cuando mencioné a los lobos y falsos profetas, citaba a Jesús del Mateo. Cuidado con los falsos profetas que se acercan con piel de oveja. ¿También habló de los falsos visionarios que se acercan con piel de niños? Señoría, la credibilidad de los 6 niños de Medjugorje no está en tela de juicio. Señoría, es precisamente por esos 6 niños que los peregrinos han llegado a Medjugorje y a la iglesia del acusado, dándoles la oportunidad y la plataforma para ahondar en sus nocivas mentiras. Sigan. Muy bien. En cuanto a demandar a cada generación a destruir el reino, no fue un llamado para la rebelión política, no. Me refería a las 10
persecuciones en el Imperio Romano y dije que ni siquiera ellos pudieron destruir el reino del cristianismo. Por cierto, nunca dije manos rebeldes levantadas. Lo que dije fue manos levantadas en súplica. Así es como rezaban los primeros cristianos. Es la forma más intensa de oración. Y en realidad... ¡Sí, sí, sí! Si me permite, señoría, así es como debe orar todo cura mientras celebra la Eucaristía. Suficiente. ¿Qué dice del cargo por exhibir decoraciones croatas tricolores en su iglesia sin el emblema socialista? Señoría... Es cierto. Lo que pasa es que esas velas me las dieron unos peregrinos y, como cortesía, permití que se exhibieran hasta que los peregrinos se fueran. Señoría, una observación. ¿Está usted llevando el caso por la fiscalía? Se le acusa por eso. ¿Ah? ¿Teme lo que vaya a decir? No, claro que no. Solo le pido, por favor, que no interrogue al testigo. El estimado señor Gobanovich tiene la capacidad para hacer su trabajo. Se lo advierto, señor Vukovich. Su insolencia está llegando al desacato. No más preguntas por ahora, señor. Padre Yoso, los peregrinos que le dieron las velas con los colores croatas, ¿de dónde eran? De Zagreb, creo. Objeción. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es mucha. En Zagreb puede comprar esas velas por montones. Es sabido por todos. Y nunca nadie ha ido a la corte por eso. Al lugar, use otra línea de preguntas, señor Vukovich. Padre, su sermón del 11 de julio, ¿podría repetirlo palabra por palabra? No, no, temo que no. ¿No tiene una grabación? Sí, en realidad todos mis sermones están grabados. ¿Tiene la cinta grabada? No, ya no. La tenía hasta la noche que fui arrestado y vaciaron mi oficina. Las autoridades deben tenerla. ¿Quién la tiene? Supongo que alguna autoridad la tiene. Claro. Aunque, no sé. No tengo conocimiento de que alguna grabación con el sermón pueda existir. Señoría, propongo que encontremos esa grabación y la escuchemos en la corte. Eso nos dará el contexto de todas esas falsas acusaciones. ¡Protesto! Tal acción sería una pérdida del valioso tiempo de esta corte. No, no, la corte entra en receso hasta determinar si la cinta en cuestión existe o no existe. Se reanudará la sesión a la 1:00. Nada hasta el momento. Sí, pero... yo no voy a ver. ¿Algo fuerte? Sí, un jugo de naranja. La casa paga, estamos con usted. Dije que no, no acepto propinas de basura como usted. ¿Propinas? ¿Qué trata de hacer, señor Vukovich? ¿Sobornar a la cantinera? Debería mejor hacerlo con el juez. Dame un vodka. Debería tomar algo con más sabor, señor Vukovich. Un trago de hombres. En especial, si paga la casa. Señoría, ¿qué hay de mi solicitud para escuchar la grabación? Sí... hice unas investigaciones. No existe dicha cinta. Es mentira. ¿Preguntó a la policía que allanó su oficina? Ya investigué y no hay ninguna grabación. Ahora siéntese y cállese o los acusaré de desacato. Señor fiscal, su testigo. Ese día acudí más por curiosidad
Normalmente no presto atención a los sermones. Pero él empezó a decir que 40 años bajo el esclavismo socialista era suficiente. Y que los croatas no tenían derechos en las Naciones Unidas. Y que debía derramarse sangre por la fe. Me irritó. No me gusta que la gente ataque a nuestro gobierno. En especial los clérigos, quienes lo saben muy bien. En especial los clérigos, quienes lo saben muy bien. Gracias. No más preguntas. Usted dijo que conoce al padre Yoso muy bien. Sí, así es. Perdóname por dudar de este hombre, pero acabo de hablar con mi cliente. Le pregunté si conocía a este hombre y me dijo que no. Señoría, ¿qué intento desesperado es este? Lo sé, la objeción no ha lugar. Señor Sofarovich, ahora que ya establecimos que usted y el padre Yoso son buenos amigos, también podríamos decir que acude regularmente a la iglesia. Regularmente, no. En ocasiones. Ah, en ocasiones. Ya veo. Pero acudió el 11 de julio por alguna razón en particular, ¿no? Ya lo dije. Tenía curiosidad. ¿Tenía curiosidad? ¿Cuál es su profesión, señor Sefarovich? Objeción, es irrelevante. Al lugar. Soy defensor del socialismo. Ya veo. Así que defiende al socialismo como profesión. ¿No es verdad que también trabajó en Alemania, donde espiaba a sus compatriotas que iban a trabajar allá como obreros? Objeción, señoría. Ya sabe que usted afirmó que la ocupación de los testigos es irrelevante. Sí. Al lugar. ¿No es verdad que lo citaron desde Alemania para ir a Medjugorje con la intención de espiar a su buen amigo, el padre Yoso? No. Objeción. El interrogatorio es irrelevante. Al lugar. ¿Es verdad que como informante del gobierno hay alguien que espía a su propia gente, se ha convertido en la basura más baja y pie de la tierra? ¡Haga algo con este hombre, señoría! ¡Señor Bukovic, se está agotando mi paciencia! ¡Y esta corte está agotando mi paciencia al permitir espías enmascarados pagados por el gobierno como testigos! ¡Otro comentario de esos y lo enjuiciaré! ¡Sí, sí, sí, enjuícielo! Tenía vacaciones y estaba en casa, así que fui a la iglesia esa noche. Y, señoría, señor Govanovich, ¿podríamos saber qué estudia el caballero? No. Objeción, señoría. Está bien, responderé. Yo estudio administración. Ah, sí, pero más que eso, estudia administración policíaca, ¿verdad? No responda. Señoría, por favor, está obsesionado. Acepto. Señor Bukovic, mantenga su interrogatorio en el caso. Parece más preocupado por lo que hace la gente que por saber lo que pasó esa noche. Ah, qué bueno que lo resalta. Señor Masek, ¿por qué fue a la iglesia el 11 de julio? Eso lo hago por respeto a mi madre. Ella siempre va a la iglesia. ¿No le preguntará cómo se gana la vida su madre? Señor Govanovich, las mismas reglas se aplican a usted. Lo siento, señoría. Continúe. Señor Masek, fue esa noche a la iglesia por respeto a su madre. Así es. Pero cuando oí al acusado Sovko decir que debíamos rezar de rodillas con manos rebeldes, me pareció que hacía un llamado para rebelarnos contra el Estado socialista. Pero la verdad no conozco bien el Evangelio. ¿En serio? Nunca lo hubiera imaginado. Soy un devoto. Pero cuando escuché a este cura decir que debemos derrocar al falso imperio, que este sistema es un falso imperio, decidí que debía testificar. Me alegra tener al fin a un devoto como testigo de la fiscalía. ¿Dónde vive el señor Rankovich? En Split. ¿Split? Ah, entonces usted va ya a la iglesia. Nunca faltó a misa. Split. Está muy lejos de Medjugorje, ¿no? ¿Siempre viaja tanto para ir a misa? No, no siempre.
¿Antes de la noche del 11 de julio había estado alguna vez en la iglesia de Medjugorje? No. Ah, pero algo le dijo que no fuera a misa en su iglesia esa noche y condujera por las montañas que 100, 150 kilómetros hasta Medjugorje para oír al padre Sobko. ¿No le parece eso un tanto extraño? No soy un espía. Soy un maestro. Si cree usted que 100 kilómetros es mucho, ¿qué dice de los miles de peregrinos que han ido a Medjugorje de todo el mundo? ¿No le parece algo muy poco peculiar? Pues sí. Gracias. Camarada, si no tiene más preguntas para el testigo, por favor desocupe el estrado. Solo son mentiras. ¡Señor Vukovich! ¿Qué dijo? Tienen miedo. ¿Y quién los culpa? No, señoría, no tengo más preguntas. ¿Podría dejarme con el prisionero un momento? El obispo me envió para oír su confesión. Está bien. Estaré afuera. Gracias. Hace 3 meses que no sentía el sol en mi cara. Dicen que Dios siempre cuida de los tontos. Pero en tu caso, lo dudo. ¿Por el juicio? No va muy bien, ¿verdad? No. Agradece a ellos y a la prensa extranjera. Porque gracias a eso, no creo que te ejecuten. ¿El obispo cree que soy culpable? Voy a decírtelo así. No está contento. Mi buen amigo, ¿no ves que si hay una revolución en este país para derrocar al gobierno socialista, esta no vendría de la iglesia? Y si fuera así, ¿no vendría de una sencilla parroquia de Medjugorje? La iglesia católica no ha sobrevivido durante 2000 años, amigo, fermentando revoluciones. Ahora eres culpable, culpable de orgullo. Ese es tu pecado, y el orgullo te condenará. En realidad, creíste que podrías pararte en tu púlpito y decir cuanto quisiste, esperando que la Santa Iglesia te protegiera. No. ¿Podría creerme si le dijera que nunca quise hacer una declaración política, monseñor? Debió ser algo inconsciente. ¿Crees que a esas personas les importa si fue intencional o no? No, claro que no. ¿Y entonces qué estabas haciendo? ¿Te agrada la idea de ser un mártir? No. Pero cuando empecé a creer en las visiones y la gente llegó, de pronto me sentí importante, poderoso y santo, como si fuera un instrumento de Dios. Has estado jugando peligrosamente con personas que no quieren más que verte muerto. Estoy listo para oír tu confesión. Para cerrar, déjeme enfatizar que el acusado es un enemigo del pueblo de Yugoslavia y un infame enemigo que se rumora ya estaba activo antes de que surgiera este asunto de Medjugorje. No se dejen llevar por su conducta piadosa o su atavío religioso. Es un enemigo con piel de cura. Un enemigo que ha estado predicando sobre ovejas y lobos mientras piensa en el orden socialista. Sin duda, dada su forma, no se detendría ante nada para destruir al partido comunista de este estado. Y es por esa razón que propongo la pena máxima, que es la muerte. No.
Primero que todo, debe aclararse que esto marca la primera ocasión en la historia registrada del hombre que la Santa Biblia, la palabra de Dios aceptada universalmente, ha sido sometida a juicio. Piénsenlo. Y piensen también en el acusado aquí presente. Pues les sorprendería saber que él se considera un hombre afortunado. ¿Por qué? ¿Por qué afortunado? ¿Por qué? Porque fue su iglesia, su sencilla y humilde parroquia en Medjugorje, la que Dios, con su divina e infinita sabiduría, eligió para que apareciera Gospa, Nuestra Señora, la Santa Madre de nuestro Señor Jesucristo. Pero su fortuna también es una carga. Miles y miles de personas han llegado de todo el mundo para rendir tributo a ese suelo santo. Él tuvo la responsabilidad de bendecir y escuchar confesiones, además de las misas y comuniones, y también ofrecer sermones. Por eso pregunto, ¿fue suerte que en el curso normal de sus sermones las palabras elegidas por este hombre que es guía, estímulo y bendición de cientos y cientos de peregrinos pudieran ser malinterpretadas, sacadas de contexto y cambiadas por políticos inseguros, aterrorizados? No fue la Madre de Dios, sino que fue un ejército malintencionado, insurgente, de militantes terroristas y revolucionarios. Así que, ¿fue la suerte la que permitió al Estado desfilar en esta corte a un cortejo de espías e informantes? Todos conocemos esa clase. Es patética, trémula, temerosa de su persona, que dice lo que el Estado le pide que diga. ¿Fue la mala suerte de este hombre la que armó esto con su camada de perros, sus profesionales de la mentira? ¡No! ¿Y si esta corte se empeña en encontrar culpable a este íntegro hombre, sería un trágico error? Son las 3:45 y en un par de horas más, seis niños se arrodillarán frente a una visión. Santa María, Madre. La Señora de sus visiones les dirá: paz. Ahora y en la hora. Ayunen y oren por la paz. Si eso presagia una revolución, en sus corazones saben qué clase de revolución será, y esta corte y este gobierno tendrán una causa para temer o condenar. Que se ponga de pie el acusado para oír el veredicto de esta corte. En nombre del pueblo, la corte de distrito de Mostar encuentra al acusado, Yoso Sokko, culpable. Sí, claro que sí, es culpable. Condenado comparecerá aquí mañana para oír su sentencia. Se levanta la sesión.
Levántese. ¿Qué hora es? Hora de irse. ¡En pie! ¿A dónde vamos? ¡Vamos! ¡Muévase! ¡No! No lo necesita. ¡Muévase! ¿Qué sucede? ¡Silencio! ¿Es una broma, mayor? Padre, usted decide. Condena los ojos o sin ella. No lo acepte, padre, que se fastidie. No entiendo qué es todo esto. ¿Qué pasa, por favor? ¿Usted qué cree? ¡No! 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 ¡No permita esto, mayor! ¡No pueden hacer esto! ¡No pueden hacer esto! ¡En nombre de Dios! ¡No es legal! ¡No me han sentenciado! ¡No les importa! ¡Son ateos! Lo sentenciaron hace una hora, mientras dormía. ¡No, no pueden hacer esto! ¡No es legal! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡No pueden hacerlo sin mi abogado! ¡No le harán caso! ¡Estoy aquí sin un juicio! Lo siento, padre. ¿Qué dijo? ¿Quiere esto o no? Yo sí. ¿Eso quiere, padre? Solo tengo uno. Prefiero dárselo a usted. Pueden hacer lo que quieran con eso. Como quiera. ¡Déjelo a él! Dáselo. ¡Esto es un homicidio! ¡No pueden hacerlo! ¡En nombre de Dios Todopoderoso! ¡No pueden hacer esto! ¡En nombre de Jesucristo! ¡Por favor, no lo hagan! ¡No lo hagan! ¡Confiésenme ahora, Cristo Señor! No hay tiempo. Di un acto de contrición, te daré la absolución. Dame tus manos. Padre nuestro, ten piedad. Con la muerte y resurrección de su Hijo, Él tiene el poder de acogerte en su seno y el Espíritu Santo te acompañará. Ten piedad y regresa a Dios en paz. A Él me entrego en alma y cuerpo. Te absuelvo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dame la mano. Reza conmigo. Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¡Fuego! Ese cura sí que sabe morir. Oh, sí. Claro que sabe. Esto lo deberíamos de repetir en otra ocasión. ¡Descansen! Está bien. Está bien. Estamos bien. Estamos bien. El padre Yoso Sopko estuvo un año y medio en la prisión Foca. Hoy es guardián del monasterio franciscano en Siroque, Brije, Bosnia-Herzegovina. La hermana Fabiana Sopko es monja en Koserin, Bosnia-Herzegovina. El padre Cerdo Blasi es cura en Tomislavna, Bosnia-Herzegovina. El padre Risto Kubalón murió en 1989. El abogado del padre Yoso, Milan Vukovic, fue nombrado jefe de justicia de la Corte Suprema de Croacia cuando se instaló la democracia.
Miriana Dragicevich e Ivanka Ivankovich ya no tienen apariciones diarias. María Pavlovich, Iván Dragicevich, Vika Ivankovich y Jacob Cholo aún tienen visiones. Del 24 de junio de 1981 hasta ahora, más de 20 millones de personas de todo el mundo han peregrinado a Medjugorje. Se ha convertido, junto con Lourdes y Fátima, en uno de los lugares más famosos del mundo para venerar a la Virgen María. En la lucha por los derechos humanos, la democracia y la libertad del pueblo croata del régimen comunista yugoslavo, 601 curas croatas católicos han sido asesinados. Cientos fueron enviados a prisión donde cumplen condenas interminables. Esta película está dedicada a ellos.